gracias por seguir con nosotros. El tema de acceso a la información pública y los medios de comunicación es bastante esencial en un Estado democrático y de derecho y para el mundo entero, para el mundo completo. De hecho, el acceso a información es un derecho fundamental, que es la obligación que tienen los Estados de dar a conocer a la población qué ocurre, dónde ocurre, para qué están, y la función de los medios de comunicación es requerir información a los estados precisamente de temas que son de interés. Algunas cuestiones que usted a simple vista o sin importar la gran data o información que hay en los portales de las diferentes instituciones, hay aspectos puntuales que los medios de comunicación o la ciudadanía necesitan que se les dé respuesta, y por eso el Estado Dominicano creó la ley 200-14, si mal no recuerdo, -14, que es la que tiene que ver con libre acceso a la información pública, y desde ese momento se creó también el portal único de que es el que permite a las personas tener acceso, el derecho al acceso a la información pública como una obligación. Y cuando esto no se le da cumplimiento, pues tenemos el Tribunal Superior Administrativo, que es la instancia jurídica creada, que usted, no importa que es periodista o no es periodista, un ciudadano común puede ir al Tribunal Superior Administrativo si una institución pública no le quiere dar los datos a través de acceso a la información, y entonces un juez está para fallar y decidir si hay ese acceso a la información. Hay excepciones, que es el aspecto que tiene que ver con casos de seguridad nacional, pero que están claramente establecidos en la ley, y que algunas veces hay instituciones que se amparan entre la cláusula de seguridad nacional para no dar información, y luego que se somete a los tribunales, el tribunal dice no, esto no corresponde a seguridad nacional o información clasificada, usted tiene que entregarla. ¿Qué ha pasado? Desde que asumió esta administración de Luis Abinader, y eso es un tema que lo digo por experiencia propia, porque yo he usado, soy muy asiduo en utilizar el SAID. El SAID fue la plataforma que se creó para las solicitudes de acceso a la información. En las pasadas administraciones del PLD, puedo dar testimonio de eso, que las solicitudes que yo hacía a través del SAID, a mí se me daban respuesta. Se me daba respuesta en el tiempo establecido. Si cuando llegaba el tiempo no me daban respuesta, el SAID me enviaba una comunicación diciendo, le estamos solicitando una prórroga para entregar la información que está establecida en la ley, que pueden solicitar prórroga. Y cuando esa institución me decía a mí, no, mira, ese dato no me corresponde a mí, vamos a referir tu solicitud, que no tenía que hacerla yo, a través de la misma plataforma del SAID, remitía mi solicitud a la institución que ellos entendían que era la que le correspondía darme respuesta, y a través de esa misma solicitud, entonces la institución siguiente tenía que darme respuesta. Esa era una dinámica, que si a veces al final te respondían y te decían no, no te podemos dar la información por seguridad nacional, y luego que había que apelar a otro requerimiento u otras cuestiones, eso se hacía, pero se agotaba un proceso y te daban respuesta. La experiencia que ha pasado en esta administración del gobierno del PRM ha sido distinta. Muchas instituciones, si bien no la mayoría, porque según un reporte que ha hecho la Dirección de Ética Gubernamental, hay un ranking de las instituciones que están cumpliendo o no con la entrega de acceso a la información. No menos cierto que hay un número de instituciones que no están dando la información, y aún usted, aplicando o recurriendo a los mecanismos de ley y a lo que dice la intermediación que manda, no te dan respuesta. ¿Qué ha pasado también con la plataforma del SAID? No entiendo por qué, pero con esta administración de Luis Abinader, muchas instituciones no están haciendo uso del portal que se creó, que es el SAID, para poder usted tramitar esas solicitudes. Y de repente tú escribes una solicitud y te dicen, no, pero es que nosotros no la recibimos. Y nosotros, sí, está en el SAID. Ah, no, es que tienen que mandárnosla de manera directa a nuestro departamento de acceso a la información. Y luego hay que volver a agotar un procedimiento, porque hay instituciones que simplemente decidieron que no van a utilizar el SAID. ¿Por qué? No sabemos. Ojalá que la Dirección de Ética Gubernamental pueda dar respuesta en ese sentido. La pasada semana, o hace dos semanas, si mal no recuerdo muy bien, la periodista Tania Molina en Diario Libre hizo un trabajo precisamente referente a esta parte de que como instituciones del Estado están negando dar respuesta a través de solicitudes de acceso a la información. Y vuelvo y les reitero, no es una vivencia solamente de Tania Molina o mía como periodista que trabajo también para el periódico El Caribe, de mis otros colegas en el periódico El Caribe que han hecho solicitudes al SAIP y que no, o a través del Departamento de Acceso a Información, y que simplemente no nos dan respuesta y te quedan en una inercia y tú no sabes que las tienen, y si no la tienen y tienes que empezar
un proceso de mediación bastante intenso para que al final puedas tener un mínimo de respuesta. También ha pasado con otros medios de comunicación y ese reportaje que Tania Molina hizo es bastante documentado y ojalá ustedes lo puedan buscar y tener acceso a él para leerlo. En ese contexto, ayer al presidente de la República pues se le preguntó en la semanal con la prensa respecto a esta restricción de información que está teniendo el gobierno y me parece muy interesante lo que dijo el presidente, por eso quiero compartirlo con ustedes y recuperé esa parte de ese trabajo de acceso a información que hizo la colega Tania Molina para el periódico Diario Libre, porque definitivamente es una violación a esa ley que tanto nos costó y que ha dado resultado y que podemos dar fe que con el tiempo se estaba cumpliendo, pero uno no entiende que en un gobierno que se abandera de la transparencia, en un gobierno donde se habla de acceso a la información, entonces funcionarios no estén cumpliendo con la misma línea gubernamental. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República respecto a este tema. Buenas tardes, Dayana Costa, periódico El Día. ¿Ustedes de comunicación están preocupados? Porque existen algunos ministerios, instituciones que están pues obstruyendo la entrega de información a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información. A nosotros nos gustaría saber su opinión al respecto. Y una segunda pregunta, ¿qué le cuesta al gobierno la movilización de un niño con el programa ATRAE? ¿Tienen ese dato, por favor? Sí, gracias, creo que lo podemos. Miren, sobre el tema de la apertura a las informaciones, nosotros desde que llegamos al gobierno nos preocupamos por tener la mayor cantidad de informaciones online, de manera en nuestra página electrónica. Y hoy tenemos, el país tiene hoy la mayor cantidad de informaciones que tenía antes, desde hace mucho, bueno, desde siempre, en nuestras páginas electrónicas. No obstante, cualquier información que la prensa requiera tiene que ser entregada inmediatamente. Y voy a aprovechar para el día de mañana, y lo vamos a hacer conjuntamente por medio del Ministerio de la Presidencia, le vamos a recordar a cada funcionario público que tiene que cumplir con la ley y de manera expedita. No esperar que venga una sentencia del Tribunal Administrativo, que tiene que cumplirla, como lo hacen la mayoría. Pero esa pequeña parte que no lo hace, se lo vamos a recordar. Nosotros lo hacemos, yo lo hago como presidente de la República. Ustedes me preguntan cada día y nosotros las informaciones también que me llegan, por lo menos a mí como presidente, la tratamos de informar inmediatamente. Por lo tanto, se lo vamos a recordar y le vamos a dar seguimiento para que en caso de que no lo sea, entonces tomaremos otras medidas. El presidente se puso como ejemplo y dice, si yo mismo estoy aquí y le respondo a la prensa, entonces los funcionarios tienen que hacerlo. Pero en este gobierno hay funcionarios que entienden que ellos son señores, dueños y señores de las instituciones donde está y no importa que el presidente tenga una línea trazada, que se supone que es el máximo representante del Estado y es el que traza las políticas gubernamentales, pues simplemente no hacen caso. No hacen caso y ellos se amparan en sus propias convicciones. Ojalá que esto cambie y ojalá que a partir de hoy, esperemos también ese comunicado, ya que el presidente ayer lo dijo en la semanal, que se va a reunir con el ministro de la Presidencia para enviar ese comunicado a los directores o a los responsables de las diferentes instituciones públicas, que ese comunicado también sea compartido con la prensa y que nos sirva de aval para nosotros entonces exigir además a las instituciones públicas a que respondan esas informaciones y, como dice el presidente, no esperar una sentencia de un tribunal que ordene entregar una información cuando precisamente se crea una ley y los mecanismos para que tengamos acceso, no solo los periodistas, no solo nosotros que hacemos el trabajo de informar a la ciudadanía. Todo el que quiere información a través de acceso a información tiene el derecho a hacerlo y pueda tener acceso a él como manda la ley. En el orden de seguir con el tema de los medios de comunicación, también quiero referirme a la respuesta que ha dado otra vez la Procuraduría General de la República al comunicado que emitieron el pasado domingo haciendo referencia
a el tema de los acuerdos y la dinámica que están utilizando en ese sentido, y también el aspecto que se vio como, y así se ha interpretado, de hecho el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa y varios periodistas y medios de comunicación han manifestado su preocupación por el contenido de ese comunicado que envió la procuradora Miriam Germán, en el sentido de decir que se iban a tomar medidas cautelares en torno a a ese aspecto de desacreditar, vamos a decirlo en ese contexto, o lo que tiene que ver con los acuerdos que el Ministerio Público ha hecho con las diferentes abogados o las partes envueltas en el proceso judicial. Me permito leer, porque el periódico Listín Diario, que ustedes saben que su director, Miguel Franjul, es miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa, que hace informes e informes periódicamente respecto al tema de la libertad de prensa en la región y República Dominicana, que ha sido un país que es referente del tema de la libertad de prensa, pues el periódico Listín Diario le preguntó a la procuradora Miriam Germán en ese sentido y ella les respondió. Me voy a permitir leer lo que el Listín ha dicho, que es la respuesta textual de la Procuraduría a su pregunta. Dicen ellos, la Procuraduría General de la República establece ante la pregunta de este medio de comunicación sobre su comunicado el 23 de junio que bajo ninguna circunstancia se ha referido a medidas cautelares que vayan más allá de los imputados que obstruyen procesos de investigación que están en marcha. Reafirma que su comunicado solo se refiere a la facultad legal dentro de nuestro Estado de Derecho tienen las víctimas y el Ministerio Público en contra de los imputados que utilicen recursos obtenidos en forma ilegal para obstruir los procesos. Recuerda que las medidas cautelares son de naturaleza jurisdiccional y en todos los casos son solicitadas ante un juez o un tribunal competente. La PGR explica que tal y como lo establece el citado comunicado, el órgano acusador, como garante del pleno derecho, el Estado de Derecho reconoce el rol de la prensa, de los periodistas y de cualquier ciudadano a cuestionar todas sus actuaciones. En interés de responder a su pregunta y de edificar a la ciudadanía, agrega que el accionar del Ministerio Público solo demuestra un absoluto respeto a la prensa, ya que nunca ha pedido rectificación, retractación o llamada a ejecutivos o propietarios de medios de comunicación para prestar quejas sobre ningún periodista, porque los responsables del órgano acusador saben que tienen que rendir cuentas como servidores públicos. Justo por esta razón debe aclarar cualquier información errada que se esté propagando. En este sentido, el Ministerio Público reitera que no ha realizado un solo acuerdo que no sea para decomisar activos, que todos los acuerdos son parte de decomisar bienes, entre los que se destacan villas, yates, apartamentos, inmuebles, cheques, certificados, porque no recibe dinero en efectivo. Es el comunicado que respondió el periódico Listín Diario, que respondió la Procuraduría General de la República, el Listín Diario, referente precisamente a el comunicado que ellos compartieron en el pasado domingo y que se pudo interpretar, o el sábado, si mal no recuerdo, se pudo interpretar como una amenaza a los medios de comunicación y que el Colegio de Periodistas ha pedido a los periodistas mantenerse vigilantes y activos y que entiende como un atentado a la libertad de prensa y al ejercicio periodístico en la República Dominicana, sobre todo porque viene de un órgano que es un órgano del Estado que, además de todas las funciones que tiene, una de las principales es la de represión, de perseguir. Entonces, se pudo interpretar como un atentado a la prensa. Es la respuesta que dio la procuradora Miriam Germán y quisimos también compartirlas con ustedes en el día de hoy. Otro caso también, que vamos a ponerlo súper rápido y relacionado a periodistas y tiene el carácter de modo internacional, es el relacionado a Julian Assange. Julian Assange, que es el fundador de WikiLeaks, esa plataforma que en 2006 salió y que dio a conocer los documentos clasificados de Estados Unidos y de otras partes del mundo, precisamente cuestionando su accionar, pues llegó a un acuerdo con los Estados Unidos a través del cual obtiene su libertad. Y esas son imágenes de Julian Assange quedando ya, digamos, libre después de un proceso bastante largo en donde su vida
ha sido restringida tanto la circulación. Julian Assange duró 7 años refugiado en la embajada de Ecuador, y luego ya durante el periodo del gobierno del presidente Correa, luego que llegó Lenín Moreno, pues ya él permitió que entraran las autoridades y lo apresaron. Él también estuvo en prisión domiciliaria en su país por unas acusaciones, y todo eso se deriva porque en 2003 creó la plataforma WikiLeaks, que todos conocemos, que esas eran las filtraciones de información donde se daba cuenta del accionar de los Estados Unidos, sobre todo en lo que tiene que ver esas guerras que tenía en Irán, en los países de Arabia, y el cuestionamiento de todo lo que ha sido ese accionar de la operación militar. Es decir, que en todo ese tortuoso proceso, y Julian se convirtió de hecho en un símbolo de la lucha de los periodistas y la libertad de expresión, pues ayer se dio a conocer el acuerdo que llegó con el gobierno de los Estados Unidos, donde se declara culpable y que sería condenado a unos 5 años suspendido. Ya no irá a prisión porque ya tiene más de 10 años recluido, 7 años en la embajada de Ecuador, y los otros que pasó también en prisión domiciliaria. Entonces se le computa. Esto es en cuanto a prensa y comunicación, y quisimos englobarlo junto en ese contexto que hablamos en la República Dominicana. Nos queda un compromiso comercial, señor director, nosotros lo hacemos y al regreso entonces ya la parte del programa. Mosquito. Siempre están buscando picarnos. ¿Sabías que puedo transmitir enfermedades como el dengue? Debemos hacer algo para proteger a nuestra familia y a nuestro vecindario. Convirtamos el repelente en superpoder. Tenemos que seguir las instrucciones del repelente y recordarles a papá y a mamá que hay que usarlo siempre. ¡Me quieren destruir! Además, debemos tener cuidado con las aguas estancadas porque es donde se crían los mosquitos. Recuerda, todos podemos ayudar a proteger nuestra familia del dengue. Primero en escuchar, en cuidarte y en estar ahí, siempre. ARS Primera. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto Depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, yo quisiera decirles más, pero simplemente el tiempo se acabó en televisión. Agradecerles por acompañarnos y estar aquí en este espacio. En una próxima entrega, pues vamos a seguir compartiendo a través de Teleradio América y también Televisión Dominicana este contenido que hemos preparado para cada uno de ustedes. Agradecidos infinitamente de su sintonía e invitándoles a que nos veamos en una próxima entrega de La Cosa Como Es.